La industria alimenticia es un sector de la producción especialmente sensible, que requiere de procesos de calidad de gran exigencia, para garantizar al consumidor que se le entregan productos que puede consumir con confiabilidad. Es por esa razón que son más estrictos los controles y los industriales que buscan para sus productos en el mercado el respaldo del sello de calidad otorgado por el Icontec deben hacer importantes esfuerzos y altas inversiones tecnológicas y humanas para lograrlo. La industria de los aceites comestibles es el sector que hoy abordamos para establecer la manera como ha implementado procesos respaldados por tecnología y calidad. Somos gestores de calidad. Buenas noches. La proyección de la industria de los aceites en sus dos fases, agronómica e industrial, tiene un amplio escenario de desarrollo en Colombia. Si bien algunas de las materias primas se importan parcialmente, como la soya, o totalmente, como el girasol, las inmensas posibilidades del país con la palma africana permiten mirar con optimismo el futuro de esta industria. Este sector de la economía produce 500.000 toneladas anuales, lo cual representa económicamente un mercado de 880 millones de dólares. Del total de la extracción, el 55% es de consumo familiar, en tanto que el 45% satisface el mercado institucional. Teniendo en cuenta el total de la producción anual, se puede establecer que aproximadamente cada colombiano consume en 12 meses 14 kilos de aceites y grasas. La transformación industrial permite la obtención de líquidos para la producción del aceite y de sólidos para la producción de margarina, grasas y cremosos, entre otros. Pero además, los procesos hacen posible que otras materias primas puedan ser utilizadas para la producción de jabones finos, de tortas de soya y de insumos que alimentan la industria de concentrados para animales. El futuro para Colombia es halagador si se tiene en cuenta que el potencial de siembra es de más de 1 millón de hectáreas. En la actualidad, se superan las 120.000 hectáreas cultivadas. No obstante, el ingreso indiscriminado de productos que muchas veces no cumplen con las exigencias de las normas técnicas significan una clara amenaza para una industria que ha generado riqueza y desarrollo. El país está abocado a tomar posiciones de alta competitividad frente a las amenazas que está adquiriendo en muy corto plazo con los programas de Mercosur y de NAFTA. Es por eso que en nuestra compañía hemos optado una posición de gran competencia frente a estos productos que en cualquier momento pueden entrar a ser parte de la canasta competitiva que tienen los aceites en Colombia. Estamos viendo cómo ya el Grupo Andino se volvió un solo país, es un corredor andino, y este programa nos ha permitido evaluar muy bien a fondo nuestras posibles fallas que teníamos en la producción de nuestros aceites. Es por eso que hoy en día consideramos que estamos listos para afrontar cualquier tipo de competencia, ya sea de orden interno como de orden externo. El proceso industrial de la transformación y obtención de aceites comestibles y margarinas es sin duda de una alta complejidad, pero que no obstante, gracias a su producción en línea, permite que haya un riguroso seguimiento. El proceso consiste en la obtención de aceites vegetales, en su posterior refinación y en la dosificación de mezclas apropiadas para que el producto final cuente con las características de acidez, color y sabor que demanda el mercado. Conoceremos en detalle el proceso de un aceite mezcla. Primero, la obtención del aceite de soya y posteriormente el de palma, hasta el empaque final. La primera línea de producción es la soya que se cultiva en el país, pero que sin embargo no alcanza a abastecer la demanda de la extracción. De allí que cerca de un 70% de esta materia prima debe ser importada. La materia prima ingresa en tractomulas que antes del descargue son pesadas en balanzas electrónicas.
La semilla, conocida como frijol de soya, llega a tolvas de recibo, se limpia, se analiza y se almacena en estos gigantescos silos. Ya está lista para iniciar el proceso productivo. Mediante elevadores y bandas transportadoras, llega al primer proceso, que es la preparación. Luego de pasar por una zaranda que retira las impurezas, se precalienta, se quiebra y se le retira la cascarilla. Finalmente, se lamina y convierte en hojuelas, quedando lista para la extracción. Ahora se obtiene el aceite crudo almacenado en la semilla. Se extrae por solvente con hexano, que permite la solubilización, y se somete a la destilación y evaporación. El aceite pasa en un circuito en contracorriente con el hexano, se va pasando a través del extractor en canastillas. La concentración del hexano con el aceite nos produce una micela que va al circuito de destilación, donde se separa el hexano del aceite y se concentra para ser utilizado el aceite en nuestro producto oleosoya. Ese aceite se le separan las gomas y todos los fosfolípidos en un desgomado, en una separación, en una centrífuga, para eliminar las impurezas y poder hacer un producto que sea alimenticio de las especificaciones y de los parámetros que nos exige la norma y contexto. Tras la extracción, el aceite es conducido a un proceso de refinación, en el cual, mediante centrifugación, se le retiran las impurezas. El aceite reacciona con soda cáustica y neutraliza los grasos libres o impurezas. Ahora es necesario eliminar las sustancias volátiles, lo cual sucede en una columna de destilación, en la cual 5 bandejas, mediante temperatura y vacío, hacen posible que se desprendan componentes que podrían ser responsables de olores y sabores inadecuados. El aceite desodorizado es almacenado y queda listo para el posterior proceso de mezcla con el aceite de palma. El aceite de palma llega de las plantas extractoras como aceite crudo, que se transporta en carros cisterna y se almacena en condiciones especiales de temperatura. El proceso productivo, que busca transformar el aceite crudo en aceite comestible, se inicia con el blanqueo en un tanque al que se le agrega ácido fosfórico y cítrico y tierras de blanqueo. Aquí se hace posible la despigmentación del aceite, al igual que la eliminación de los ácidos grasos libres. El aceite ingresa a refinación y desodorización, lo cual ocurre en tanques que, mediante niveles de temperatura y vacío, establecen las condiciones físico-químicas óptimas. Un proceso completamente computarizado hace posible el control integral de la fase de fraccionamiento, el cual primero se lleva a estado de cristalización gradual y selectiva, y posteriormente a un filtro florentino, en donde una malla de acero retiene los sólidos, que son los cristales de estearina, y deja pasar el líquido, que es la oleína. El proceso ha finalizado. Ahora se inicia la mezcla. Un porcentaje de aceite de palma y otra de aceite de soya se mezclan gracias a una bomba alternativa tipo pistón. El aceite está listo para ingresar al mercado, pero antes ingresa a la etapa de empacado, que se realiza dentro de estas modernas plantas automatizadas. Los envases de material de PET alimentan las bandas, ingresan a las llenadoras. Se aplica la tapa en forma sincronizada. Se transporta a la etiqueteadora.
pasa por la rotulación. Y finaliza su recorrido en la encartonadora, que opera automáticamente, efectuando el armado y cierre de la caja. El producto final es conducido hasta la bodega y se almacena en estibas de madera. El aceite está listo para el embalaje y su transporte final, para ser adquirido por el consumidor. En el proceso último de empaque, nosotros debemos garantizar dos condiciones básicas: temperatura en los rangos establecidos, 18 a 21 grados, y el peso, que me permita estar acorde a las exigencias de nuestro cliente. Como parámetro final, manejamos la presentación de nuestro producto, que va a estar representado en la confianza que este va a dar a nuestro consumidor final. Esta presentación incluye un correcto sellado del envase y un etiqueteado de acuerdo a las normas establecidas. Conocimos en alguno de los apartes del proceso que la extracción hace posible obtener una fase líquida insaturada y una fase sólida saturada. Esta última, junto a otras grasas, es una de las materias primas que hace posible el proceso de fabricación de las margarinas, que requieren además una infraestructura aséptica y un proceso muy cuidadoso en la dosificación. Veamos cómo se producen las margarinas. Dentro de una planta totalmente automatizada y computarizada, se realiza la transformación de las grasas para obtener las margarinas de mesa y cocina. Las materias primas como grasas, leche y agua, entre otras, se pesan y se formulan. Controladores totalmente computarizados hacen posible la dosificación mediante válvulas. Los componentes llegan hasta un tanque en el que se mezclan y homogenizan. La mezcla pasa por un proceso de cristalización y queda lista para el procedimiento final. Se trata del empaque, el cual se administra a través de transportadores que dosifican el llenado de la margarina en forma completamente automatizada. Los exigentes controles que deben hacerse al proceso de producción obligan a una compañía a tener una infraestructura de laboratorios de pruebas que garanticen un seguimiento continuo y plena confiabilidad en sus resultados. Son muchas y variadas las pruebas que deben realizarse a los insumos, a las materias primas y al producto final en la industria de los aceites comestibles. Veamos. Las primeras pruebas son las que exige la norma técnica y son fundamentalmente las de titularización volumétrica, las cuales permiten establecer la acidez, el color y el sabor. También se establecen porcentajes de humedad en las proteínas, tanto en la semilla como en la pasta de soya. De la misma forma, la infraestructura permite hacer análisis de los aceites crudos. Aquí, en esta unidad, se realizan los procesos de investigación y desarrollo mediante la cromatografía. Se trata de un concienzudo y cuidadoso examen de materias primas, insumos y productos finales. Los resultados que se consiguen son definitivos para la formulación de mezclas y la composición. El continuo seguimiento de los procesos mediante exámenes de laboratorio son muy importantes
más aún cuando se trata de productos destinados al consumo humano. De allí que se haya implementado un laboratorio de microbiología, en el que se establece que todos los insumos y materias primas estén libres de microorganismos. Finalmente, otro aspecto fundamental es el denominado paneles. Se trata de una prueba que realizan catadores, a los cuales se les entregan por separado pequeñas muestras y establecen según la cata los niveles de textura, color y sabor. La importancia de este laboratorio es la confianza que nos da los varios equipos que tenemos para medir la materia prima desde que entra a la planta hasta que sale convertido en un producto terminado. La meta de lograr una alta competitividad para los productos, la plena aceptación por parte del consumidor y un convencimiento empresarial de recorrer el camino del mejoramiento continuo es posible cuando se desarrollan políticas de calidad que contribuyen a la generación de una nueva cultura que debe permear a cada uno de los actores de los procesos de transformación industrial. En Grasas S.A. se ha logrado gracias al compromiso de un grupo humano claramente convencido del concepto de la calidad integral. Para nosotros fue muy importante definir cuál era el objetivo de calidad, y gracias a un objetivo muy claro en cuanto a la calidad se refiere, que es elaborar y comercializar productos alimenticios de óptima calidad, apoyándonos en un programa de aseguramiento de calidad. Una vez definido ese objetivo, teníamos que entrar a trabajar sobre las políticas, y creo que es importante diferenciar las políticas en el campo interno como en el campo externo. Las políticas en el campo interno tienen que ver directamente con la cultura que ha representado para nuestra organización implementar este programa de aseguramiento de calidad. Nosotros no vemos esto como una posición pasajera o de corto plazo, sino como una posición de muy largo plazo, donde haya dentro de cada uno de los funcionarios de la compañía una cultura en cuanto a la calidad se refiere. Ya refiriéndome al programa de orden externo, es ver cómo evaluamos y detectamos cómo satisfacer las necesidades que requiere la cadena de distribución y consumo, que esto tiene que ver directamente con el cliente, que para nosotros es lo más importante que tiene la compañía. Normalmente las plantas que transforman materias primas en alimentos conllevan unos procesos bastante complicados, y particularmente los procesos de fabricación y obtención del aceite no son apáticos a ellos. Esto trae como consecuencia de que la diagramación de una planta de alimentos de una manera sencilla, ordenada, con procedimientos estandarizados, traiga un mejor entendimiento no solamente para los técnicos que participan en su fabricación, sino también para los administradores que tienen que costear todas estas operaciones. Trae como consecuencia de que podamos optimizar por etapa cada una de las secciones del proceso, y como consecuencia un mejoramiento continuo, permanente y mucho más fácil de entender y de llevar a cabo. Un programa de las implicaciones, como es el programa de aseguramiento de calidad, lo principal que debe existir es el compromiso de todos y cada uno de los componentes de la organización. Se llevaron a cabo una serie de trabajos iniciales para determinar unos grupos selectivos que nos sirvieran de efecto multiplicador y de comunicación hacia toda la base de la compañía. Creo que tuvimos unos resultados bastante positivos, porque en estos grupos de trabajo hubo desde el primer momento un pleno convencimiento de que este era un programa que se amoldaba plenamente a las necesidades de la compañía. Inmediatamente esto tuvo un efecto de divulgación dentro de la organización, con muy buena aceptación por parte de cada uno de los funcionarios y operarios que tenían que ver
con toda esta cadena y logramos llevar a cabo un compromiso general, globalizado, dentro de toda esta familia de grasas, que pues finalmente logramos la certificación del sello de calidad para los aceites de nuestra organización y que nos sentimos muy complacidos por eso. Los procesos estandarizados a través de manuales de calidad, a través de manuales de fabricación, a través de las diferentes normas, mejoran el lenguaje de la comunicación de la calidad, porque tanto operarios, ingenieros y todas aquellas personas que participamos en el proceso de producción, entendemos más fácilmente la calidad y nos crea un compromiso con la calidad, nos crea una orientación hacia el mejoramiento, hacia el entendimiento. Prácticamente cada uno se hace responsable de su proceso. Nuestra organización cuenta con una estructura comercial que, si bien garantiza que el producto siempre permanezca en los puntos de venta, igualmente nos está sirviendo para retroalimentarnos en caso de que se detecte alguna no conformidad con nuestros productos. Inmediatamente nosotros alertamos nuestros sistemas internos de control de calidad y podemos así solucionar cualquier falla que se nos presente. Es importante, durante todos los procesos de capacitación que se dan para obtener un sistema de calidad, de que se divulgue que la calidad es una filosofía, es una cultura, es un medio de vida empresarial. Solo así podemos tener una calidad perenne, porque cuando entra como filosofía, sabe que es partícipe de cada uno de los miembros que participamos en una compañía. Decíamos al comienzo que la industria alimenticia es muy sensible, pues al fin y al cabo es determinante en la salud pública y en el desarrollo. De allí la importancia de que el consumidor se concientice de la necesidad de exigir productos que estén respaldados con sellos de calidad. No podemos dejarnos engañar con falsas promociones y con la avalancha de productos que desde el exterior llegan muchas veces sin cumplir con los estándares de calidad exigidos en Colombia. Adquirir productos con sellos de calidad debe ser una práctica cotidiana. En 15 días, nuevamente estaremos aquí en La Señal Colombia. Somos gestores de calidad. Buenas noches.